está la historia de Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Sur o la Reina del Pacífico. Nacida el 11 de octubre de 1960, en el estado de Baja California, la apodaban la Reina del Pacífico, la Reina del Mar e incluso, como lo mencionábamos, la Reina del Sur. Pero, ¿por qué la Reina del Sur? Durante mucho tiempo, fue una de las líderes de uno de los carteles de droga mexicanos más prolíficos y activos del país. Desde su infancia, Sandra crece en un mundo en el que la droga, el dinero y el crimen son parte del menú cotidiano. Su tío, Rafael Caro Quintero, es uno de los padrinos de una de las organizaciones criminales mexicanas más notorias que se especializa en el tráfico de drogas. Hija de María Luisa Beltrán Félix, quien era prima de Miguel Ángel Félix Gallardo, alias el jefe de jefes. Ambas familias estuvieron implicadas en la venta de heroína desde los años 70, antes de variar sus productos y traficar cocaína, formando el primer cártel mexicano llamado el Cártel de Guadalajara. El sueño de Sandra era convertirse en periodista. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Pero le fue difícil mantenerse alejada del mundo del narcotráfico debido a sus familiares, por lo que solo estuvo en la facultad unos semestres y terminó convirtiéndose en un enlace importante entre el cártel de Medellín y el de Sinaloa. Se le señala de haber sido amiga cercana y socia de grandes narcotraficantes como el Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Amado Carrillo Fuentes, los hermanos Arellano Félix y hasta el mismísimo Pablo Escobar Gaviria, el patrón de la droga. Sandra era una mujer exuberante y coqueta, siempre con un porte soberbio y un liderazgo que la hizo llegar a donde ninguna otra mujer había llegado jamás en el mundo del narco. Desde muy chiquita, se propuso ganarse el respeto en un ambiente en donde las mujeres solo eran vistas como trofeos sexuales. A través de asesinatos a sangre fría y crímenes brutales, le demostró a todo el mundo que nada la detendría hasta lograr sus objetivos. La tragedia estaba destinada a acompañar la vida de Sandra. En el año 2002, su hijo, Luis Fuentes Ávila, fue secuestrado por un grupo de narcotraficantes. En su desesperación por recuperar a su hijo, la reina de la droga, pidió ayuda a la policía, pero sin éxito, por lo que llegó a un acuerdo con los secuestradores. Pagó los 5 millones de dólares que exigían por su rescate y afortunadamente el muchacho fue liberado, sano y salvo. Sin embargo, el secuestro dejó al descubierto más que el pago de un rescate millonario y el miedo a los cárteles rivales, ya que también la puso al descubierto ante el gobierno federal. Fue víctima de su propia desesperación de madre, ya que cometió uno de los mayores errores de su carrera delictiva al llamar a la policía. Las autoridades descubrieron que detrás de quien decía ser una pequeña empresaria había toda una red dedicada a actividades criminales. Incluso si las fuerzas del orden sospechaban desde hace años de que Sandra participaba en las actividades ilegales, fue hasta el 2002 en que empezaron a acumular pruebas tangibles en su contra. Un barco en el que estaban escondidas más de 9 toneladas de cocaína parecía estar registrado, de cierta forma, su nombre y la de su amante, Espinosa Ramírez. En 2004, el gobierno de los Estados Unidos la acusó de distribuir toneladas de cocaína a dicho país. Sin embargo, solo fue en septiembre de 2007 que Sandra y Espinosa fueron detenidos en la Ciudad de México, acusados de lavado de dinero, varios millardos de dólares, como resultado de la venta de drogas provenientes de Colombia, las cuales lograron ingresar a Estados Unidos. Sandra admitió que sintió cierto alivio cuando la arrestaron, pues estaba cansada de vivir constantemente y de llevar el estilo de vida de un fugitivo. Además, temía que los líderes de un cártel colombiano la asesinaran. La Reina del Sur se declaró culpable como cómplice de su exnovio, el poderoso y joven narcotraficante colombiano Juan Diego Espinosa El Tigre, quien confesaría que juntos transportaban más de 40 toneladas de cocaína mensuales hacia los Estados Unidos, llegando a mover hasta 30 millones de dólares por semana. No fue nada fácil y muchas veces me caí, narra, y estuve a punto de rendirme, pero me levantaba. Y cómo disfruté cuando lo logré. Durante años, vivió tras la reja en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, pero con el estilo de una reina,
ya que mientras otros presos tenían visitas en una sala común, los invitados de Sandra Ávila Beltrán fueron acompañados a su celda, donde sus tres sirvientas servían comida y alcohol y cigarrillos. En agosto de 2012, Sandra fue transferida a una prisión en Florida, Estados Unidos, para hacer frente a otras acusaciones del mismo tipo. Tras aproximadamente un año, fue de vuelta a México para enfrentar otras acusaciones. Tras 8 años en prisión, Sandra Ávila salió de prisión el 7 de febrero de 2015, ahora con canas en el cabello y arrugas en el rostro. Para Sandra, el mundo de los capos y las drogas ha quedado atrás. Esta fue la historia de Sandra Ávila Beltrán, la reina del sur. Una mujer que se abrió paso en el mundo, un mundo machista, en un mundo de narcotráfico. Una madre desesperada que recuperó a su hijo, sin importarle las consecuencias, aunque para muchos, una delincuente más. ¿Usted qué opina? A nombre de Raíces de Narcotráfico, muchísimas, muchísimas gracias. Si te ha gustado el contenido de este video, no te olvides suscribirte, activar la campanita, compartir y darle like. Muchas gracias.